iubirea mea, primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat timp și zâmbăit, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar nu mă mai e. Don't let go, don't let go.
Sí, voy a hablar al Manelín. No he puesto ni música ni nada, pero es que pasa. Yo estoy ya en directo. Alejandro, bueno, todavía no me he puesto. Hola, estoy aquí hablando solo. Hola. A ver si llega mi colegueta. Esto no es lo que yo quería abrir. Vale, vamos a ver de mientras que vean. Uno viene, si va a comenzar el directo o no va a comenzar. Vale, perfecto, salen todas las de estas, las calidades. Perfecto, joder, eso es lo que yo quería, que salgan todas las calidades. Pa pa pa. No sé si estará por aquí o no, hombre. Este no contesta ni nada, no sé si meternos y empezar nosotros a probar mientras que viene. Vale. Ya se ha compartido por aquí por Discord y todo, solo ahí. Aunque lo haya puesto yo ya. Pam, pa, 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 pa. En serio, tío, no me va a contestar ni polla. Maravilloso, vaya. Y aquí con todas las ganas. Pero si te están poniendo solo el espejo independiente. Rust. Vale, dos no perdidos contra Giris. Perdidos contra los Giris. Pa, 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 pa. Pues ya está, pues voy a empezar a darle yo ya, tío. Me voy a meter y voy a probar a ver. Vamos a ir metiéndonos de mientras. Voy a poner la can aquí mismo, le doy. Bueno, espérate, que quiero canjear un codiguito. Voy a canjear un código. Un momentito, voy a canjear un código.
que no se vea. Un código que me venía con el juego. A ver si yo me acuerdo ahora dónde coño se hacía esto. Canjear código. Madre mía, que no lo veo tú. Hago la puta. Ahora. Vale. No hay problema, porque sienta genial poder elegir. ¿A que sí? Sumérgete en un mundo de infinitas posibilidades. Siente la libertad de buscar y reproducir canciones en tu dispositivo favorito con Spotify Premium. Prueba tres meses gratis de Spotify Premium. Cancela cuando quieras. Pulsa en el banner para saber más. Canjear. Ok. Canjeado. Perfecto. Vale, ya sí. ¿Qué dice esto? Acuerdo de licencia, no sé qué tal. Aceptar. Aceptar. Novedades, no sé qué. Vale. Y ahora, jugar a Rust. Tienda de aspectos, taquillas, extras, opciones. Vamos a ir mirando de mientras. Voy a mirar a ver si tengo más código, porque yo cogí uno nada más. No, es lo único que trae. Pues ya está. Voy a dejar por aquí de atrás. Así que esta es la caratulita de fondo. Ahí está. Yo voy a dejar la música a ver lo que va pasando, tío. Tantas ganas que tenía este de hacer directo y míralo. Y no aparece, compadre. No estamos buenos. Vale, bueno, vale. Esto de acá, esto saldo de RC 0. ¿Y cómo puedo conseguir yo RC? Eso jugando a lo mejor. O esto tienes que meter dinero, que es lo más probable. Lo más probable que tenga que meter dinero para conseguir estas mierdas, ¿no? Taquilla. No hay pieles de propiedad. Lanza de piedra, mira. Todo. Otros. A distancia. Vista previa. Esto se supone que son skins que yo tengo del arco, que es lo que yo he canjeado, creo. Pero las tengo puestas, ¿no? Supongo. Igual que el pico este, que también lo he canjeado, y la hacha esta, que están guapas, ¿eh? Y no hay más nada de mi propiedad. Extra. Código de conducta, acuerdo, crédito, no sé qué. Opciones. Partida, equipar automáticamente. Hostia, pues esto ya me lo tendrá que decir si viene este, ha jugado lo que sea. Bueno, recarga automática, sí. Chat de voz todo, chat rápido todo. Privacidad de la retransmisión. Voy a poner que sí, no sé. Por ser streamer o lo que sea, voy a poner que sí. Controles. Esto ya. Yo qué sé, me tendrá que. Pulsa para hablar. Cambiar, mantener, cambiar. No sé qué coño es esto. HUD. HUD lleno. 100%. Ah, venga, perfecto, ya está por aquí. Ya está por aquí. Quitamos la música. ¡Epa! ¿Qué pasó? Vamos, Leo, yo estoy aquí mirando todo lo de mientras aquí. Lo he puesto. Bueno, pero es que verdad no te he mencionado, tío. Bueno, lo he puesto. He compartido directamente de esto. Espérate. Estamos. Espérate, no me gusta más en mayúsculas. Estamos. Yo lo puedo 40.000 veces. Que no, déjalo, ya está. Lo único que he puesto directo para el pechito, guachones. Let's go. Y después he compartido lo que tengo puesto de título. Dos nus contra Giri. Dos nus perdidos contra Giri. No se me ocurrió otra cosa, tío. Está bacano. Y eso, estoy aquí mirando eso, el HUD este, su puta madre, tal, es que no sé dónde tendré que poner la cámara. Tú que has jugado más o lo que sea, ¿dónde crees que podrá caer mejor? La cámara póntela en la esquina izquierda mismo. ¿Izquierda? Me la voy a llevar entonces para la izquierda. A ver. Esto.
por aquí. ¿Truque otro? Yo creo que ahí está bacano. Vale, la alerta. Me la llevo hasta aquí. Voy a abrir tu screen para decirte para que te toque unos ajustes ahora. Ay, eso es lo que estaba yo ahora mismo justamente hablando. Digo, a ver si este entra no sé qué y me dice los ajustes y tal que pongamos y a tomar por culo. Ahí está. Vale, el sonido no sé cómo, hostia, supongo que esto era bien. Mira, vete a... Vale, espérate, voy a abrir tu screen aquí en el PC. No sé. Va. Tranqui. Vale, ya está, alertas, un poquito más. Lo vamos a renombrar y ya vamos a poner el Rust. Vale, ahora voy a compartir esto por Instagram y te digo los ajustes. Ok, no te preocupes. Si abajo de sonido, a lo mejor 50. Bueno, el volumen de la música es lo que hay que bajar. Esto a tope. De la música de juego al 50 y los menús al 50. Ahí está. Bueno, en defecto, volumen de impacto lo voy a poner a tope y volumen de las pisadas a tope. Defecto interfaz, todo. Mezcla de sonido estándar, mejora los bajos sustancialmente para darle al sonido un mayor impacto. Con fuerza aumenta los agudos y los bajos para ofrecer una experiencia más visceral. Espera, que ahora te digo yo esto. Modo noche. No, sí, yo estoy mirando aquí, estoy leyendo yo aquí de mientras... Mira, vale, estás mejorado. En sonido, ¿no? Escúchame. Sí. El volumen maestro ese, lo primero lo tiene al 100, ¿no? Sí. Volumen de música en los menús, bátelo. Al 50, se escucha bien, lo estoy viendo en el directo cuando tú no has. Volumen de la música bien. En el juego, quítatela. Quitado, ¿no? Venga, canela. Volumen de los efectos al full. Sí, está full, el de impacto a full, el de pisadas no, a full. El de impacto, bátelo a 80, que esto es para cuando te pegan y pegas. Ah, vale, a 80, canela. Volumen de pisada a full, volumen de los efectos de interfaz a full. Full. Volumen de los efectos ambientales, bátelo al 40. Que eso en plan, los sonidos de por la noche y eso. Ah, venga, canela. Vale, ahora luego, baja mezcla de y pone salida y mezcla de sonido, mejora. Mejora. Y luego, los instintos mejorados. Instintos mejorados, sí. Sí, vale, perfecto. Vale. Para lanzarte de ahí y vete a controles. Controles, esto es lo que yo quería que se me pincha viene. En ajustes de controles lo primero. A ver, espérate. Es lo primero. Aquí, ajustes de control. Pínchale y ahora cuando te salga el mandito, sí. Dale al triángulo hasta que veas que en el L1 se te pone mirar alrededor, mantener. Giro rápido. Mirar alrededor, mantener. Oye, el L1. Vale. Y ahora ya zarte de ahí. Vale, esto no tengo que confirmar ni polla, esto se queda. Nada. Vale. Vale, ahora vibración yo lo tengo quitado, excepto la vibración y efecto de la barra luminosa. Vibración quitado, ¿no? O sea, vibración sí. No. Efecto de la barra luminosa. Nada, quitado lo tengo. Quitado. Ayuda apuntado, sí. Sí, vale, eso ya depende, eso va a cambiar, depende del servidor. Sí. Vale, ahora sigue bajando hasta donde te pone botón de carrera. Sí. Cambiar, lo tienes que tener. Está cambiar, exacto. Carrera automática, dale así. Carrera automática, sí. Botón agacharse, cambiar. Sí. Tipo de mejora, yo lo tengo puesto en mejora digital. Mejora digital, como estaba. Vale, perfecto. La sensibilidad ya es al gusto. Lo dejaré al 50 ahora y luego ya después se va viendo. Vale. Y ahora. Sensibilidad. Detalle gráfico. Nos vamos a gráficos. Yo, profundidad de campo, la tengo quitada. Sí, sangre la sí. Sangre sí, suavizado lo tengo quitado. Quitado. Viñeta sí, campo viñeta de visión sí. al 90. Al 90. Desenfoque en movimiento, ¿no? No. Y el brillo lo tengo a 1,5.
1,5 canela. Vale, y ahora ya zarte de ahí y pues ya está. Y ya estaría, ¿no? Sí. Canela. Ahora. Jugar Rus. Y ahora tengo que esperar a que tú me invites, supongo. No, tienes que buscar tu server también. Ah, venga. Jugar Rus. Vale, pero espérate, voy a buscar alguno así que esté así. Sería partida oficial es PlayStation 4. ¿Tú la vas a buscar en PlayStation 4? Sí, y ahora ya pongo los ajustes para la compatibilidad de la plataforma y todo. Ok. Vamos a buscar a uno que esté así. Usa, EU. Usa. As... Vale, mira, los servidores verás que pone que tienes pues. ¿Por qué te sale a ti oculto? Eso digo yo. Me sale a mí oculto. Todo. Hizo realidad, igual. Espérate, voy a buscar alguno que no tenga muchos días de antigüedad. No sé por qué me sale eso de oculto, no sé. Ah, bueno, vale, ya. Porque te ahora, ahora sí, ¿no? Miraba en mi directo. Ahora sí, sí. Ahora sí. ¿Ves? Okay. Los que te ponen web click. Sí. Quiere decir que reinician los servers en plan que dejan a todo el mundo las cosas a cero en una semana. Y los que ponen Modri hacen al el reseteo de server al mes. Exacto. Sí, lo que es semana y mes. Vale. Exacto. Voy a intentar buscar uno mensual que no lleve muchos días. Mira, aquí hay uno, lo que pasa es que es de EU. Europa, alemán. Se llama Glutón 98, es al mes y lleva 2 días de antigüedad. Mira, escúchame. Pero hay mucha no, gente. En este, 99, este que va. A ver. No caberíamos los dos. Nada. 12 días. Pobre. Mira, vete a al triángulo. Sí. Dale otra vez al triángulo para escribir. Ahí. Y pongo. Y escribe Villain. Con V. B. I. Sí. V. V. I. I. LL. I normal o Y, I normal, ¿no? I normal. I normal. LL. LL. A. I. N. Villain. Y ahora pone espacio y escribe IH. IH. A ver, dale, a ver si te sale. Busca. Sí. Aquí. Con 89 per jugadores, 58 de pin, 8 días de antigüedad. Conectando. Ojo, y ahora nos tendremos que encontrar y toda la pesca, ¿no? Exacto. Ojo, bueno. Bueno, se viene. Se viene. Ojo, que se apean. Estás durmiendo, pulsa aquí para despertar. Sí. Escúchame, despertar. Yo lo que vamos a hacer, dale al option. Te doy al option. Darle a abandonar partida y darle al cuadrado. Para salir y lo que le añadamos a favoritos. Y ahora ya nos volvemos a meter. Abandonar partida y salir y añadir al servidor a tu favorito. Exacto. Vale. Y ahora ya nos metemos favorito y lo tenemos ahí siempre. Ah, canela. Venga. Chachi pistache. Ahora me explicas todo el tema de los mandos, de toda la pesca, todo esto. Ahora ya vamos viendo. Carriléame, manín. Aviso, la gente aquí es muy tóxica. Sí, eso ya me lo imagino. Vamos a morir 58.500 veces. Y vamos a perder 30.500 veces las cosas que tengamos. Bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer? Ahí estamos venidos, ¿no? Mira, ahora le das a jugar Rust favorito y ahí te tiene que salir. Jugar Rust. Favoritos. Favorito, ahí. Y ahí está. EU de EU. Entra. Voy a poner una Coca-Cola. Ok, voy ahí entrando. Canela. Tere, 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 tere. Menú de creación. Qué tío más feo soy, ¿no? Ojo, ¿por qué está eso ahí flotando? Vale, ¿y cómo pego? ¿Cómo? Vale, manín, te explico. Vale. Pegar,
R2. R2, sí, me lo imaginaba. Sí. Para apuntar cuando tengas arma, lanza o lo que sea. Vale, L2. Me lo imagino. Si llevas lanza y apunta, lo que hace es lanzarla y la pierdes y te la quitan, ¿no? O sea que quédate con que pegar el R2. Sí, pega el R2. Y si, bueno, si la lanzo, que luego después hay que recogerla, ya está. Sí, exacto. Luego, si mantienes pulsada la cruceta para arriba del mando, sí. Abres el mapa. Ah, canela. Estoy en N12, manín. Vale, pues a ver dónde he renacido yo. Si le das un toque a la flecha, sin mantenerla, en plan un toque, se te abre el menú de creación. El inventario. El inventario, ok. Y luego ahí ya le das al R1 creación y ahí ve las cosas que te, de materiales que te hagan falta para construir lo que quieras y tal. O sea, en el menú de creación le doy al R1, ¿no? Ah, sí, mira, creación. Cierto. ¿Dónde estás? N12. Mis muertos. Estás tú a la otra punta, ¿no? En la otra punta, pero da igual, ahora le doy a suicidarme. No, si no nos vemos a la mitad. No, eso en plan. O lo que quieras. Le di a suicidarme y a ver si reaparezco más cerca. Vamos a intentar dejarnos y eso, al menos la caza. Claro. Yo estoy cogiendo piedra. Aquí más lento que el Cali hasta que no me acostumbre. Sí, nada, tranqui, sí. Ahora eso sí, creo que he renacido y tengo justamente al lado una casa, ¿sabes? Hostia, pues andate con los dos. Sí. Por eso estoy recolectando piedra y me piro. Un poquito de piedra aquí, ya que me he puesto. Para ir haciéndome yo con los controlillos. Y supongo que necesitaré piedra y madera para hacerme picos de piedra y picos de hacha y de piedra y todo eso, ¿no? Y tela también necesita para algunas cosas, ¿eh? Pues nada, voy a volver a suicidarme porque he aparecido en el mismo lado donde estaba. Vale, corre al el retraso. Tú quédate con eso, porque vamos a perder las cosas 10.000 veces. Nos van a matar otras 10.000. Madre mía, aquí en la costa donde yo estoy hay casas por todos lados. No sé yo si va a ser mejor nosotros haciendo la más para el centro. Ahora miramos, voy a volverme a suicidar. Y a ver si aparezco al lado. Esto lo que también me mola de esto es que tengas que comer historias, tal. ¿Sabes lo que te digo, tío? Sí, sí. Hermano, no paro de... me estoy suicidando y no paro de reaparecer arriba del todo. Pues siquiera nos vemos en mitad y ya está. Que no. Es que mientras menos andemos, mejor solo, ¿sabes? Pero eso, es que tú chavao y yo no sé por qué el juego me está... Aquí hay una recicladora de estas de... No ves, pues vete de ahí. Esa zona es peligrosa. Porque ahí van todos los chetados que tengan cosas para reciclar. Esa zona es hostia. Coge la tela, los arbolitos esos que ves, chiquitillos, que va en plantas de marihuana muy chicas, es tela. Ah, esta, ¿no? Ah, mira, cáñamo. Cierto. Y eso es lo que te da la tela. Ah, canela. Aquí hay una casa media C, parece. Lo que sí, a ver, espérate. Ah, mira, para hablar es... el pan estáte. Sí, pero mientras estamos en grupo no lo escuchan ellos. Sí, bueno, ya. Yo ahora mismo lo tengo desactivado, pero que le he pulsado al pan está y se me ha encendido el micrófono en verde. Eso es, por ejemplo, si jugamos a través del juego, ¿sabes? Claro. Vale, ahora vale, el mapa era ahí para arriba. ¿Dónde estás? Me acabo de mover a... espérate, ¿dónde? Zoom, aquí. A N13. Vale, vete para N12. Voy para N12. Que he reaparecido yo en... parte más o menos de N12. Tu bebé para N12 y voy yo ya para allá. Vale, venga. Que he reaparecido yo en N10. Vale, N12, pues para dónde estaba. Voy a picar un arbolillo y me puedo hacer... mira aquí, más... vale, manín, por olvídate que de este server no tenemos que salir. ¿Por qué? Porque si picas un árbol, te da el árbol de una. Hostia, que... plan, solo tienes que... mira, pica un árbol. Me he pinchado. Espérate, voy a picar. Este server no sirve. Pero porque que pica un árbol y te lo da todo. Pica un árbol y te lo da todo del tirón.
Estoy escuchando tiro. Pero te voy a hacer lo del arbob, ¿eh? Ya verás cómo lo tumbas. Ah, es verdad, lo tumbas. Y te da 188, ¿cierto? Nada, cambiamos de server. Abandonar. Salir y quitar de server. Va, pero ya me voy haciendo yo a esto. Ya, ¿ves? ¿Le doy a salir y quitar de favorito? Sí. Venga. Ya me voy haciendo yo a esto más o menos. Va. Pero lo suyo es esto, uno que tengamos que picar el árbol entero, ¿no? Hombre, claro, que tenga ahí el rollo de Tanas que... Aunque de una ya te lo de todo. Voy a quitar el marco. Me gusta más este juego así, nada más que con la cámara sin el marco. Ahí está. A ver. Cuando ya he visto las alertas las voy a poner aquí. Ahí. Guay. Guachipistachi. Pues vamos a volver a buscar. Vayamos pues. Te lo decidí hacer. Bueno, da igual, tampoco. ¿Quién va a entrar a verlo? Vale, pues mira, vamos a meternos en uno que se llama Cealot. Espérate, busca. No. Vale. Uno que se llama Chaos, Chaos. Venga, Chaos, sí, Chaos en inglés, vaya. Sí, espacio T2. Espacio T2. T2. T. Dos. Buscar. No, lo he escrito mal ahora. ¿Es T de Teruel o...? A ver. Lo tienes bien. A ver, espérate. Dale al círculo. Cuando vete a donde están otra vez las listas de todos los servidores. Que se ven todos los servers. Pero que no quiero yo búsqueda, yo. Dale al cuadrado. Es que se te ha activado algún filtro. Dale al círculo y dale al cuadrado. Cuando no te escribe. Círculo. Cuadrado. A ver qué te sale, espérate. No, región vale, de servidor todo. Vale, pon en compatibilidad con plataforma, pon todo. Porque el único crossplay que hay entre Play y Xbox, ¿sabes? Entonces nos la suda, no va a ir peña. No me deja cambiarlo. Sí, ahora, a la flechita, todo. Flechita. Claro. Y ahora vuelve a escribir el nombre. Vale. Que yo pensé que lo de la compatibilidad esto te metía entre PC, pero no, solo hay compatibilidad entre Play y Xbox. O sea, vale, pero entonces el nombre es Chaos, raya, o sea, raya de espacio, sí, T2. Sí, T2, sí, a ver. Escúchame, a ver. Dale otra vez lo de filtros. Otra vez se ha puesto eso. Ahora. Se pone. Y dale a la X. Sí, 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 le dio la X. Vale. Espérate, qué punto muerto. ¿Por qué ahora me sale esta C? No es para flipar, tú. Pues escúchame, dale. Joder. Dale, ponlo en todo. Planquita el nombre del filtro. Es decir, que está puesto en todo y se vuelve a poner otra vez lo de la compatibilidad con plataforma PS4. Pero quita el nombre del filtro. Dale a triángulo, que tendrás el nombre activado. Sí, seguramente. A ver, triángulo. Borro. Ahí. Ahora me salen todos. Ahora. Vale, ahora vete a filtro. Filtro. Todo. Vale. Pero se vuelve a poner otra vez lo de Play. Bueno, no sé. A ver. A ver. Me vuelvo a dar otra vez. En partidas oficiales. Todo. Vale. En partidas oficiales. En filtro, ahora sí está todo. Vale, para buscarlo en nombre. Hemos dicho que era. Chaos, la vi la que estoy liando. Aquí. Chaos T2. Buscar. Ahora sé. Pues métete en ese. Es 17, o sea que yo voy a hacer el último en entrar. Había 59 ya. ¿Tú estás metido ya, Manín? Sí, ¿no? Estoy entrando. No ves, ¿sabes cuál es el problema? ¿Cuál? Que tú tienes cola de 15 jugadores para entrar y yo de 16, pero bueno, esperamos, ya está de igual. Claro, es que según ponía, supuestamente había 59 de 60.
Sí. Pero que nada, esperamos la cola y vemos que tarda mucho, pues buscamos otro. No suele tardar mucho, la verdad. No se tarda mucho la cola ni nada, ¿no? No, 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 no. Ni, no, ni, no, ni, no. La ley, la ley, la ley. Vamos a intentar no dejar la caza hecha hoy. Me sería lo suyo, la verdad. Sería lo suyo dejar la casita por lo menos hecha, por lo menos cuatro paradas. Te aviso, cuando hagamos la caza hay un armario que tenemos que poner. Que es para Y que la ese casa no se destruya o algo de eso, ¿no? exacto, para que se Sí, mantenga. algo de eso Hay que... sí, sí recuerdo de. De lo del el de este, la serie esta que hicieron en su momento. Y te faltan 10 ya, ya había 11. Sí, Y no vas puedo tú dejar. detrás mío. Voy yo y vas tú. Según la vi. Venga, ir a la verga, hombre. Ir a la verga, mala puerco. Que tienen las manos congeladas, macho. Si es que no ves el frío que hace. O aquí se ha levantado y un aire, flipas. Sí, ¿no? Aquí esta mañana ha hecho por la mañana frío, luego después ha empezado a hacer calorcita. Coño, que me ha dado hasta calorcilla y todo, pero uf, luego después otra vez ha vuelto el frío y su puta madre, ¿sabes? ¿No ves? ¿Se piran ya o qué? ¿Qué gula, eh? ¿O nos van a hacer buscar otro? Seis playas behind. ¿Qué coño quieres con el behind? Behind. ¡Vamos! ¡Puerco! Cinco playas behind. Las cerraduras electrónicas no solo. Eso es solo para puertas, también es para ponerlas en no sé dónde. En los cofres y tal. Para bajar la presión de disparar es recomendable agacharse. Los jugadores desnudos y que lucen una banda de estilo cavernícola en el pecho tienen armas, herramientas. Al agacharte puedes moverte sigilosamente. Vale, 9 ya. Sí, 9, 9. Si te han ido con el tiempo te recuperarás lo suficiente como para volver a ponerte en pie. Modo más rápido de conseguir restos, reciclar objetos tales como láminas de metal. Pero la BIM van echando hostias los subtítulos de su puta madre. Yo me tiré al agua y chapoteé un poco para eliminar la radiación. Amigo. La recicladora es una gran forma de convertir los objetos que necesitas en recursos útiles. Los objetos comestibles se suelen encontrar en las orillas de los ríos. Eso es bueno saberlo. Cuerpo a cuerpo con la herramienta. Grande, manín. La puta que susto me pegaba, ¿eh? Estaba yo aquí concentrado leyendo. Y ahora ya no está en mi canal. Mantiene R1 para cambiar estos tipos de munición. Las plantas comestibles, si no he encontrado otra vez. Ya lo estoy repitiendo, ya, ya no. Ya lo estoy repitiendo. Ya no puede ser. Ya no puede ser. Tú has Nada, estado llevo creo. pidiendo el de este, ¿no? El Mierda, dos NVIDIA. caballitos. NVIDIA. Que ya el 31 cierran los servers de ese juego. El viernes, martes, mañana Pues ya me miércoles. buscamos otro. Vamos a buscar otro, sí, porque vaya, se están ya pasando. Se están ya pasando de las rayas. Se están ya pasando de la raya. Se están pasando de la raya. Y ya te digo, es verdad que cuando yo jugaba la beta y eso, el juego en Play 4 iba como el culo, ¿eh? Pero en Play 5 va súper bien. Sí, ¿no? Lo poquillo que ahora mismo está, vamos, lo poquillo que estoy jugando yo de recogiendo y tal, se ve canela, ¿vale? Vale, por lo mismo. Partidas oficiales. Partidas oficiales. Voy a poner filtro, plataforma, todo. Voy a poner partidas llenas, no incluir. Claro. A poder ser, vale, 12 días de antigüedad. Si encontráramos alguno que llevara 5 días como mucho, sería la polla, ¿eh? 5, 7. Vale, manín, pues vamos a meternos en uno que se llama A ver, buscar.
Thunder, en plan Thunder, THUNDER. THUNDER, ¿no? Uh-huh. WW. Todo junto. Está, espacio WW. Ah, espacio WW. Vale. Vale. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Ya no hagamos lo de favoritos, ya esto luego lo añadimos. No, lo hacemos después cuando ya salgamos o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Mira, tomas por culo. Va. No, ve, Evo de noche, ¿qué? Vale, pues yo no voy a encender todavía la antorcha. Vale, estoy... ¿Dónde ha aparecido? L13. L de Lugo, 13. Vale, yo apareció en H14, sé que no estamos muy lejos. En H14, vale, pues escúchame, nos quedamos... vemos en J12 o I12, J12, I12, por ahí. Si te puedes bajar para I13. Venga, plan, venga. Nada, nada, intenta evitar faro y nada. Voy a ir directamente todo recto para adelante nadando y voy a llegar a I13 y ya está. Dale, y voy yo para allá. Venga. Y aquí se pueden poner, bueno, ahí bueno, voy a poner yo marcas ni para allá ahora. Vale, ha aparecido justo en una puta casa, al lado de una casa. Voy a mirar yo lo de... Humedad 28%. No te hundas, gilipollas. Demasiado frío, bueno, empezamos a ver. Humedad y demasiado frío. Sí, no, bueno, pues eso no... Sí, nada, no, nada, no, nada. No. Vamos a ver si mirabas tú, ya que estabais recorriendo y esa, a ver si hay muchas casas por ahí, por esa zona, o lo que sea. Sí, sí, lo que suele es de las zonas de las playas, eso siempre está empezado. Pues como la gente reaparece aquí. ¿Tienes frío? Ponte ropa más gruesa o enciende una hoguera. Sí, nada, no, pero eso no le echen ni cuenta. Sí, nada, no, nada, no, nada. No. Yo es que voy leyendo aquí todo lo que me va poniendo. Es lo que tiene, jugar a una cosa nueva. Yo al principio también pensé que eso afectaría algo. No sé si bajará. Hombre, a lo mejor te termina algo bajando un poco, a lo mejor en plan la comida, ¿no? A lo mejor afecta al tiempo, ¿no? Puede ser, ni idea. A lo mejor que a lo mejor tenga, por ejemplo, yo 96 de lo de comida y a lo mejor al ratillo me baje a 95. Mira, ahora mismo me acaba de bajar a 95, pero a lo mejor es porque me estoy moviendo también yo. Supongo que a lo mejor al moverte o hacer esfuerzo o algo te bajará. Claro. Mira, está amaneciendo, me gusta. Eso, lo malo de este juego es que de noche no se ve un cagado. Bueno, pero creo que eso lo tengo que investigar. Hay que investigarlo. ¡No! Creo que... ¿Qué coño? ¡Un muerto! ¿Qué pasa? ¿Te han matado? Que hay uno pegándome aquí con la piedra y me va a matar. Con su puta madre. Yo estoy... llegando. Tengo 18 de vida. Llegando. Hostia, 8 de vida. Me pego un pedrazo y me muero. Tú muerto, hijo de puta. Con una puta piedra. Entonces a lo mejor ese también reaparece igual que tú. Sí, ya acaba de reaparecer. Aún la puta. La gente que es aquí... Sí, no, aquí chico. Van a ir a reventarte, está claro. Sí, sí, aquí todo el que puede, el que no corre, vuela, ¿sabes? ¿Qué es eso que te estaba diciendo? ¿Qué es lo que te estaba diciendo? Ah, que a lo mejor tendría que mirarlo, que a lo mejor se pueden meter en plan aquí en el OBS, efectos o lo que sea, y a lo mejor hay un efecto de estos que mete un poco más de brillo. Sí. Y a lo mejor cuando estemos de noche o lo que sea, pues para que el directo no se vea tan oscuro, lo que sea, se mete ese efecto. Y yo, nosotros lo veríamos oscuro, pero en el directo se veía algo más claro para que la gente lo vea. Yo lo que es eso, yo de noche suelo no salirme con la gaza. Vale, me he encontrado, veo un pavo allí, pero no quiero... Ah, andando a lo mejor soy yo. A ver... ¿Con una piedra en la mano? Creo que me sí. Me he puesto a zarta.
Espérate, es que no lo veo ahora porque me he alejado un poco. Está en la orilla de. ¿Te estás Sí, dando? zartando, Pues yo estoy detrás. Este sí yo, mira, zarto. Vale. Pues Hay que ven. hacer equipo, ¿no? Hacemos team. Sí, voy a hacerlo. Punto flow. Yo es que tengo activado lo de las retransmisiones esa. Le daba a invitar a darle al option, equipo. Option, equipo y Y hacer. aceptar. Flow y Pues. babete. Tú Ahora. me ves la idea mía, ¿no? Sí, yo te veo la idea tuya. Nada, que estaba probando y he tocado y he puesto lo de la mierda esa. ¿Dónde estás Sí, metido tú? nada, No te veo. nada, claro. Ah, vale, Esto. te veo enfrente, te veo enfrente. Estaba mirando a ver si aquí hay calabaza porque el nota me ha dejado a 8 de vida. Mira, este es de otra, ¿no? El concha este. No, me ha picado la gallina, hermano. Me ha dejado la gallina a 5 de vida. No, ve. Espérate, lo que voy a hacer es opciones. ¿Dónde puedo haberme metido yo? En el HUD creo que era. Manín, corre, corre. Corro, corro. Déjate ahora mismo de HUD que hay uno detrás con lanza, hermano. Corre, Y que corre, no, corre, corre, y que corre. este nos va a matar, vale. Yo estoy, a mí me mira y me voy a morir. Vamos a subir entonces para arriba. Sí, Bogotá. Es lo malo, la empezar este huevo es lo más duro. Claro. Pero hay que encontrar eso en una zona donde. Madre mía, aquí la gente está petadísima, tú. Sigue corriendo, manín. Sí, que me he creado una lanza. ¡Hostia! Uf, hay uno en la piedra, ¿lo has ¡Sí! visto? ¡Sí! Sí, lo he visto. Corremos para la playa, maní. ¿Para dónde hemos venido? Sí, corre, corre, corre. Eso, lo más duro de aquí es el comienzo. Escúchame, cruzamos, no sé, tío, cruzamos para allá, para el otro lado. El río. Espérate que mire el mapa. Hostia, hemorragia, ¿por qué? ¿Con qué me he pinchado? Has Ah, no, pinchado con que algo. me está tirando desde atrás flechas, tío. No me jodas. ¿Sabes? Efectivamente. Lo he visto tirando las Corre haciendo flechas. ese, manín. Sí, Nunca corra eso en línea recta en estoy este juego. haciendo, eso estoy haciendo. Su puta madre. Es lo malo de este juego. Hago todo muerto. Sí, pues espérate, galante, llevamos otro. Ah, vale, lleva piedra nada más. Pues Tú corre. corre y a ver si se enrelían con esta gente. Y nos dejan a nosotros A tranquilos. ver si se creen que somos. Eso. Qué tensión, Lavín. Hola, Belito, ¿qué Sí, pasa? ¿Qué eso. pasa, mi niño? Hostia, tú me has Vale, dejado a yo creo que 17 de vida, tío. Yo sigo corriendo. Se me suda el rabo, todo. lo hemos despistado. Vamos a picar esto, la piedra, maní. Es lo que te quiero decir, ¿sabes? A lo mejor ahora estamos aquí picando. No ve mal que sea, pon flechazo a la cabeza, muerto. Exacto. ¿Ves que te sale como un Sí, destello? Me has el matado a destello. mí. Sí, te he dado de dos sin querer, perdona. El destello, sí, hay que darle al destello y te da más Sí, recursos. exacto. Maní, es. Vale, esto es un Vale, vale, tieso, vale. es un tieso. Vale. Me ha quedado todo rayado, tú. Vale. Vale, escúchame, Dime. dale. Cruceta arriba, menú de creación y te saldrá para crearte una lanza. A ver. La lanza, Ve dándole al flecha. R2 hasta que vea que te sale una lanza. Supongo que será la arma. Vale, la lanza de madera, pero no tengo que coger madera. Ah, vale, pues toma. Te aviso, ese menú te lo vas a tener que memorizar hasta que lo hagas el cuádruple de lo rápido que lo has hecho ahora, ¿eh? Vuelvo a hacerlo. Creación.
No hay recursos suficientes. Tengo 169, falta. Son 300 de madera. Toma. Vale, corre. Inventario, creación. Lanza. Crear. Vale. Ahora se te pondrá en el inventario. Sí, sí. Yo te recomiendo que eso ya es cosa mía. La antorcha y la piedra al principio la pongan los dos últimos huecos y las armas siempre en el primero. ¿Y eso cómo lo puedo mover? Le das un toque a la cruceta arriba. Vale, sí. Selecciona. Aquí. Vale, perfecto. Pero que ya son más cosas mías, no me importa. Sí, bueno, sí, pero es acostumbrarse a esas cosas. Vale, escúchame. Cúbreme un segundo. Te cubro. Vale, tengo la lanza. Si viene alguien, avísame. A ver, vale, alrededor. Dale, vale. Dale al option, opciones, HUD. Option, opciones, HUD. Ponlo, visibilidad del HUD lleno, tamaño del HUD 100. Sí, opacidad del HUD 100. Y lo otro, indicador de postura sí, indicador de inventario sí. Sí, sí, vale. Vale, ves que ahora, al lado sí, de la barra, mira, te sale el muñeco en qué posición está, ¿no? Exacto, sí. Y me sale al lado, mira, como una mochila con 7 de 30. Vale, pues haz la prueba, mira, de correr. Y verás que llega un momento donde se le pone el muñeco como un engranaje. Exacto, sí. Eso quiere decir que ya corre automático. Tú suelta el mando y el muñeco corre para adelante. Ah, polla. Hostia. Vale. Vale. Ve, vamos a hacerlo para el otro lado. Y cuando veas que te sale el engranaje, si mantienes pulsar el L1 y el stick derecho para los lados, miras para atrás. Ah, mira, sí. Es verdad. ¿Vale? Para vale, ver si vale, alguien vale, te vale. persigue o lo que va, sea. Va, canela. Buah, ¿está sobre madera? Te lo digo ahora mismo, sí, 30. Pues vente, vamos a ponerla aquí en una hoguera y te cocino el trozo de carne que tengo yo. Ponla en esa. A ver, esto es abrir, ¿no? Sí, abrir y dar cuadrado sobre la madera. Y ahí te la está, pone ya. Perfecto. Derecha. Ay, qué guay. Ahora, encendé. Ten cuidado, te va a quemar. No, estoy confort, 42%. Y ahora, 63%. Cuando veas que esa, te la pillo y te la come. Abrí, y eso lo veré. Al cuadrado, en abrir. Sí, abrí. Y cuando esté hecha, supongo que... Hostia, calla. Que me lo he llevado otro. Al que le pillo el carbón. No, me va a tardar el filetito. Y cuando se... Ahora. Ahora, entonces, le doy triángulo. Al triángulo. Y comer. Vale, está comiendo, ¿no? Bici. Ya está. Vámonos. Vamos a recorrernos toda la... Sí, vamos a intentar ponernos, yo qué sé, por G13 ahora por ahí. Ahora vamos viendo. Ya te digo, aunque sea un poco más coñazo lo que sea, si nos metemos nosotros un poco más para adentro, hay que matar a gente para comer. Sí, mataremos, pero primero hace falta... Están por ahí los puestos de avanzada, la gasolinera, entonces nos renta tanto meternos tan para adentro. No, no, ni muy para adentro, ni muy... ¿Sabes lo que te digo? Ni muy para adentro, ni muy fuera, ni muy... ¿Sabes lo que te digo? Vale, fíjate tú ese, voy a picar yo este. Madre mía, tú qué locura. Ahora que random no lo vamos a pasar, te lo prometo. El principio es lo más chungo. Yo, por ejemplo, en el server que estoy jugando yo solo, se me han puesto al lado dos y saben que yo voy solo. Y cada vez que pueden, intentan venirme. Intentan darte por culo. Exacto. Me voy a picar la piedra esta. Saben que estoy solo y me vienen los mierdas. Eso ya nos meteremos. Me dice la ver cobitear, maní. Hasta que no pase hambre todavía no. Luego se considerará. Vale. Va.
tú todos los árboles que veas por ahí. Sí, tal cual. Caranaremos un 2x2. Dos de ancho, dos de largo para la casa. Lo malo es que podría salir un indicador de dónde estás tú, ¿sabes? Porque yo ahora mismo no te perdí. Pero bueno, te veo, estoy detrás tuyo, man. Sí, sí, no me lo imagino, pero que me refiero que podría salir eso, un indi... Ah, no, me había parecido ver a alguien, tú. Digo, estamos aquí al lado de las casas estas. Sí, no, de aquí ahora mismo puede salir un chalá con una metralleta y decirnos venga otra vez a volver a empezar. Pero y toda la madera y todo lo que me he recogido, pues para nada. Pues para nada. Para la verga. ¿Qué es eso? Un juego muy tóxico y muy duro al principio. Y no tan al principio, porque al final si tú no tienes armas, te viene uno y te dice, venga, chaval, anda, va. Ya ves. Al final te mostraste que era un rayado y te pillaste el rostro. No, no es que sea un rayado, si ya le dije que lo iba a pillar. Pero sí, cuando pudiera. Y al final lo encontré más barato que en la Store. Es verdad, me ha tardado un par de días en llegar, pero aquí lo tengo. Si yo se lo dije que lo iba a pillar. Vale, maní. Oh, azufre. Esto también es bueno, ¿no? Las menas estas de azufre. Sí, bueno, esta ahora mismo a nosotros no nos sirve de nada, pero sí. Hombre, pero si pillamos y cuando tengamos a eso... Ver, me ves, ¿no? Te veo. ¿Esto qué es? Piedra. Pues vente. Voy justo detrás. A ver si nos podemos encalomar la montañilla aquella que he visto. Es la de allí enfrente, ¿no? Sí. Sería lo suyo, he pensado lo mismo. Voy a mirar a ver si esto es piedra para poder pillar. No os rayéis con la idea de este, que es que le tengo yo puesto flow. Tiene puesto lo del modo streamer. Lo del modo streamer, que estaba probando. Y a coger aquí azufre también. Toma, maní. Cómete una calabaza. Oh, yes. Esto que voy a tirar ni lo cojo, ¿eh? Pues con semillas. Pero no te vayas, hijo puta. Vale, entonces yo la tengo en el inventario. Le di aquí, le di al R2, ¿no? Y me la sí. Como. Exacto. Exacto. Y tengo aquí semillas también. Pues tíralas. Yo he plantado las que he hecho, pero no te rayen. No, las guardo y las plantamos si acaso por allí cerca. Anda, nos pongamos. Voy a pillar este trozo de tela. Vale, ¿estás escuchando tiro? Digo, estoy escuchando. Como que no lo quiero escuchar. Vale, mira, a ver, por aquí. Ya había pensado aquí. Aquí, en lo harto de aquí. Ah, ¿no? Aquí encima. A ver, aquí, lo que te quiero decir, ¿no? Estamos claro. Reescondidos por la piedra esta. Claro. ¿Sabes? Yo lo veo, yo lo veo. Ah, más lío. Y si me apuras, sí. No, sí, no es mala esta. No, Comanín, pícate este árbol marrón y ese blanco de mientras. Sí, eso te iba a decir. Dame toda la madera que tenga, porfa. Venga. Te aviso, cruceta arriba. Sí, cruceta arriba. Presionado el L2 y a la X. Y así me lo sueltas todo el tiro. Ahí lo llevas. Ahí está. Y ahí lo llevas. Cuadrado, lo mismo. Ahí está, perfecto. Pues voy picándote esos dos árboles. Que voy a empezar a construir nuestra chabola. Ahí. Ya eso ya me enseñarás también. O sea, yo ahora mismo voy a picar y eso, pero ya cuando vayamos reformando. Ya me dirás, pues mira, aquí es donde se construye, aquí esto, aquí lo otro. Sí, cuando tengamos ya la gaza te digo cómo va todo. Lo voy a hacer ahora yo de rapideo. Esta piedra de aquí al lado no se puede romper, no. Pues todo es muerto. Escucha el cerrucho. Dale, cerrucho. Vale. El construir sí que es mucho más complejo en este juego, ¿eh? Me lo imagino, vale. Árbol quitado. Oh, dame la madera. Bueno, no, sigue picando. Sí, voy a picar este. Y de hecho me voy a poner yo también para terminar antes. Que es que necesitamos. Un chorrón de la hostia. Bastante. Buah, sí. Para hacernos bien el 4x4.
y la cerradura y todo, ¿sabes? Para dejar ya la casa y mejorar, porque ahora mismo, tal como están las paredes... Sí, eso lo pueden destruir sobre la marcha. Con tres lanzazos... Vale, cuerda, ese lo rompes tú ya, ¿no? Ese. Sí. Déjame la madera que tenga. Sí, la voy a dejar aquí, la voy a dejar aquí dentro. Perfecto. Ahí está. ¿Esto qué es? Ah, tejido. Vale. Lo que sí, la entrada por la por aquí, ¿no? En alguno de estos, ya tomas por culo. En esta. Ahí está. Exactamente. Chupica, voy a hacer con esto. Yo es que me quedé en el Ark. Nunca he jugado a... He llegado a jugar al Rust. Hombre, el Ark, si esto va bien la cosa con el Rust... Claro, a mí el Ark no me gusta, A mí tampoco, pero yo qué sé. Va muy lagueado, el tema de los dinosaurios no me mola. Va mal, ¿no? El tema aquí es. Va muy mal optimizado. ¿No? Fatal. Digo, si no fuera tan mal... Ya vais picando. Digo, si no fuera tan mal... Y algún día que lo encontráramos rebajado, pues podríamos hacer el esfuerzo de pillarlo para... ¿Sabes lo que les quiero decir? No tengo, lo he jugado y no me gusta. Hombre, si está mal optimizado, ningún juego gusta. Muy mal. Mal optimizado no gusta, está claro. Vale, estoy creando la puerta. Y es que es eso. Necesitamos más madera. Sí, esto aquí es una pilísima de árboles. Sí, es lo bueno. Lo que sí, los árboles no dan semillas ni pollas como para en plan plantar. No, que va. Eso estaría bien para no quedarnos sin... Porque claro, tenés que ir después a coger... El rollo está en eso, ¿no? En ir explorando y todo, pero... Y haciendo la cerradura y la puerta. Por eso, yo nada más haga la cerradura y la puerta, me lío también como un corzaco a pilla madera. Pero dale a largo, si es que esta vez se raya. A ver, no, tú llama a mí. Que es que a veces se raya y no da ni al árbol ni a la X. Coño, respétalo, que llevo jugando, acaba de empezar a jugar ahora mismo. No, pero una 5, pues a veces es que es verdad que es que falla más que una escopetilla feria. Manito, porque a lo mejor me alejo yo. Voy a acercarme a ti, déjame madera, porfa. Hacia la puerta. Que tengo la cerradura. Ahí la llave. Ahí está. Que también el apuntado de esto es un poco ortopédico, ¿sabes? Pero vamos, tanto aquí en la Play como en ordenador, el juego en sí, me refiero. Esto ya ahí al final acostumbrándote a la sensibilidad y tal. Claro. Es un poco ortopédico, pero que está guay. De eso se trata y de eso está guay. Ahora, bueno, con la piedra también me supongo que es más complicado a la hora de dar y toda la polla, pero... Claro, claro. Pero cuando tenga el hacha que ocupa menos en la pantalla, claro, yo creo que será más fácil darle. En el momento que ahora ya ponga la puerta y la cerradura, ya todo lo que mejoremos la casa, ya no hacemos pico y hacha. Pero... Claro, pero me refiero a eso, que a lo mejor en la pantalla ocupará menos a la hora de pegar y será más fácil de dar, ¿vale? Vale, voy a picar los grandes, que supongo que dan más madera y luego después se pican los chicos. Vale, primera puerta con cerradura puesta. Canela. ¿Qué pasa? Que hace falta más porque hay que poner doble puerta. Porque es lo suyo para la doble puerta, ¿no? Una puerta te echan corriendo a tomar por culo. Vale. A ver, ya le voy pillando yo el rollo a esto, hombre. Ya estoy pegando ahí. Racatán. Mira, ¿qué pasa? Aquí está. Ahora, esto se pone aquí. Voy a llevarte más madera ya que estoy. Sí, please. Esto se pone aquí. Y esto, los stats de la madera van de mil en mil.
Exacto, todo va de mi lado. Todo, bueno, me he dicho la madera porque es lo primero Sí, que. quitando lo que es tema Yo venda y igual eso. cuando me pille el PC, me lo pillo, hombre, en PC es la polla, en PC va a ser Sí, la polla. empecé este juego Vamos, está. pero que en PC te digo yo que en cuanto el manín tenga el PC, vamos a jugar una pilísima de juego en PC, ya te lo digo yo. ¡Boh! Vamos, no es que vayamos a abandonar la Play, pero que muchos de los juegos que están mejor optimizados, mejor en PC, los vamos a jugar, ¿eh? Eso tenerlo por seguro, ¿vale? Eso tenerlo por seguro, chavales. Pero de mientras, pues nos vamos conformando con la consolita, hombre. Que por lo menos no os quejaréis de la pila de juegos que hay, de la pila de mierda que os traigo. Manapuerco. Guachones. Hasta la cerradura, bien. Había Perfecto, ya piedra tenemos por las dos aquí todavía. puertas con cerradura. Y la polla que esté Ahora, acostumbrada a darle al R3 para que se agache en vez del círculo. Y me sale lo de los gestos. a seguir picando como cabrones. Estoy quitando. Se me ha roto la piedra. Su puta madre. Toma. Vente, tengo yo aquí otro para darte. Que se la ha robado el que sea, ¿no? Escúchame, vente para la casa, manín, que nos vamos a hacer las dos camas por si nos matan respawné aquí. Ah, guay, sí. Entra que ahora mismo con esta cerradura solo te puedo abrir yo, hasta que no haga la electrónica. Claro, porque la has puesto tú. Claro, exacto. Vale. Voy a hacerme una cama. Y toma, te voy a dar para que te la aprendas a hacer tú. Por si algún día te quieres hacer una serie de un solo yolo. Toma. Solo, solo. Me supongo que será, claro, con tejido. Que el tejido, ¿dónde lo encuentras? La tela en los arbustitos, ese. En los arbustitos, ¿no? Esto te lo dan directamente como tejido. Exacto. O Ok. más con los animales, picando animales también. Para lo mismo. Cruceta arriba, Sí. creación. Y Creación. buscar la cama que está en el segundo cuadrado. Tirando abajo. Pone saco de dormir. Exacto. Aquí saco de dormir. Perfecto. Crear. Vale, escúchame. Ponlo. Ahora cuando se me cree lo pongo. ¿Ves cómo he puesto el mío? Con la cabeza mirando para acá. Sí, pues pon tú el tuyo igual, pero aquí, alargado así, pegado aquí a la pared. Pega la pared. Aunque pegue al lado del armario, me la suda. Mientras menos espacio ocupe, mejor. Ah, perfecto. Pero al final el saco no sirve para nada más que para reparecer. Sí, que no afecta a la hora de meterte en el Nada, armario ni nada, polla, nada. ¿no? Nada. Por eso. Vale, entonces, tengo ya el saco, ¿no? Me lo pongo, Sí. lo tengo. Pero no lo Estoy veo. viendo. ¿Ah? Edificio bloqueado, me pone. A ver. En la No, no, pero esquina. en plan. ¿Por qué tiene un plano? Quita el plano eso. Ahora, Porfa. lo veo, ahora lo veo el saco. Pues pégalo aquí. Así nada. Pero dale a girar. Ahí. Ahí está. Y pégalo todo lo que pueda aquí al armario y que quede así en alargado. ¿Lo ves bien ahí? ¿Lo ves en el directo? Pero claro, me sale en ¿Ah? rojo, no pasa nada, ¿no? Acércate. Échate para adelante y échate para atrás. Es que A ver me si sale te ahí, llega. si te das cuenta, en la esquina de abajo, me sale edificio bloqueado. A lo Ah, mejor dale por aquí eso al es por lo cuadrado, que. dale al cuadrado. Al armario. Ve al armario y dale al cuadrado. Autorizar. Ahora se puede construir. Vale. Ahora. Vale. Ahora sé. Vale, pero me sigue saliendo en rojo, ¿verdad? Esta hasta que lo pille. Tendrá que salir en azul, me supongo. Sí. Mira, ya salió en azul. Espérate, ahí gira. Mira lo maní en el directo. Estoy mirando. Pero a ver si lo puedo poner recto, mostrar mío. Si no, ponlo aquí al lado del mío, en este. El Espérate, espérate. hueco. Lo voy a poner Míralo ahí, maní. recto. Ahí está flama, ya está. Le doy al R2 y se pone, Sí, ¿no? exacto. Ahí está. Pues escúchame. Tira para Y afuera que no hay que tengo, o seguir. sea, esto ya una vez puesto. Dale al cuadrado y dale a cambiarle el nombre. Ponle José mío o lo que sea. Venga, sí. Sí, le pongo my number. Ahí está. Y ya se supone que ya está puesta ahí, ya se reaparece de ahí. Y ya reaparece ahí. Si te matan una vez, reaparece ahí. Si te matan una segunda,
es menos de 5 minutos, tienes un cooldown de 5 minutos, o sea que te tienes que comer la pantalla de 5 minutos o respawnes en otro lado y vienes para acá andando. Ajá, Joder. ok. Y Ah, bueno, también pues en el fuera. mapa, entonces también habría que marcar en plan aquí en No, la no, dale casa. cruceta arriba, te sale una cama. Ah, vale. Claro, tú en el mapa aquí olvídate que aquí no puedes marcar. Vale, guay, 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 Aquí es guay. todo acordarte de la letra y el número donde Buenas, José, ¿qué tal? esté. Intuición y tal. Ah, amigo, ok. Pues nada, vámonos a picar que esto hay que mejorarlo. Vale, la piedra creo que no la ha cogido, creo que se ha quedado fuera con la tontería. Quizá. Hostia. Me parece a mí. Vale. ¿Y ahora cómo Espérate. va a picar, cabrón? Tendrá que estar por aquí, ¿no? Si era capaz de Ah, no, está encontrarla, pero. aquí, calla. Está aquí, la tengo en el inventario. Estoy chalado. Estoy Pues a mí chaladísimo. ya como corzacos que hay que mejorarlos ya. Yolo, yolo, yolo. Madre mía, tú. Eso es lo que te he dicho entre el juego. Ahora mismo los míos vienen dos con escopeta y nos dicen, venga, chavales. Sí. Y ven Espera, la casa espera. de nuestra mejorada, le pegan tres escopetazos Y se hace pedazo. y Y a chuparla y a empezar otra vez de cero. Y otra vez a recolectar, otra vez a hacer la casa. Hostia. Sí, Es esa es la única putada. lo chungo del jueguito este. En el medio más, sí, a ver. ¿A cuánto te sale a ti? En el medio más. Dime precio y te digo. Y te digo si es verdad que lo pillaron en media más o no. Tengo hambre. Y claro, ahora mismo. 25 euros. Sí. ¿La has pillado en el media más? Sí. Yo pensé que la habías pillado en el game. Lo vi después en el media más barato, y digo, sí, hala. Digo, a la verga. Déjame la madera que lleves, maní. Pico este y te la doy ya la de esta completa. ¡Epa! Vale, ahí está. Pícate el pedrolo este. Pedrolo, Pedrolo. Voy a terminar de la casa que me preocupa, la verdad. Mí lo que me preocupa es el hambre. Sí, nada, pero tranqui, eso te dura, ¿eh? Ahora mismo créeme que me importa esta casa. Sí, no, sí, no te digo que no. Vale. Perfectísimo. Ya mejora. A ver, solo este. Parecía el luz de John intentando rematar un balón. La vi. A veces no pega. Su puta madre. Ahora. Lo que decía, a la hora de explorar y todo eso, los barriles he visto que dan la polla de cosas. Sí, los barriles lo que te dan es chatarra, que las chatarras para mejorar las cosas. Pues maní, vamos a terminar de picar esta piedra y vamos para dentro de la casa. Vámonos, vente. Vayámonos pues. Me falta eso, encontrar para comer o lo que sea, su puta Sí, madre. pero que no te preocupes, no te preocupes por eso te dura. No te estés echando cuenta eso. Déjame la madera que tengas. Te la he dado antes ya, lo que tengo ahora es O piedra. déjame la piedra, pues déjame la piedra. Menas de metal, mineral de azufre. El mínimo hay que poner mantenimiento Fija. de estos días. Vale, ahora Ahí duraría está. un día y 13 horas.
Perfecto. Vale, ahora vamos a dividir la piedra, ahora hay que ir jugando, claro. El rato que nos estemos aquí, que esto esté mantenido. Claro. Para ver si nos podemos crear. No veas, es que 394 de madera, pide, ¿eh? Son muertos. El de Que pide 400. la hostia. Vale, la cintura justo un día. Toma, manín, cómete la calabaza. Ahora ya con esto estás obligado todos los días a las 8:30 de stream. Sí. Hay que te pegue. A ver. Cosa mala, da para hacer un hacha, o sea, ¿eh? Vamos a ir picando. Maderita y de piedra. Madera y piedra. Escúchame. Dígame. Vente otra vez para adentro. Que vamos a hacer un baú para dejar las lanzas y eso ahí. Nos va, y para estar picando en modo tieso. Para que nos vean en modo tieso, vale. Sí, por si viene alguno y nos mata, que nos quite nada más la piedra el Pedro Loche de mierda. Acá. ¿Con ella va la madera? ¿Eh? La madera. Sí, no, no, pero ya la he vuelto a 19 meter. horas. Pero claro, ya baja. Ahora hay que probar a picar. Madre mía. Madre del Señor. Claro, Es lo entonces chungo, esto entre dos es. también es más chungo. Esto es liarse a buscar aquí, meter por cojones ahí madera y historia y de todo. Claro, y piedra. Pero a full. Ah, En plan, próximo, para que sí. dure una semana y si tarda en meterte 2 días que no haya problema. Exacto. Madre del Señor. Pues vaya, mira. Voy a meter yo ahí el plano. Esto. La piedra esa me sobra y eso. Métete ahí todo. El metal, el fósforo y todo que lleve. Sí. Déjate nada más la semilla. Guárdate la lanza también ahí dentro. Mira, voy a pillar la tela para meterla. Voy a llevar las semillas y las voy a plantar ya a la mierda. Hasta me llevo la piedra y la antorcha. Vamos. Y a la vergucia. Nada, vengo yo y te hago un hacha, que me he hecho yo un hacha. Y ahora voy a picar doble de rápido, te hago el hacha a ti y ya está. No te preocupes. No plantes la semilla muy cerca de la caza, que si no, como las vean, viene todo Cristo a pillar, ¿no? Aquí vamos a tener todo el rato No, gente allí picando. abajo, por donde estamos picando. Sí, exacto. Vale. Mira, manín, aquí hay un pedrolo delante mío. Espérate. Cáñamo. Ahí está. ¿Dónde estás que te perdí? Aquí en la, delante de la caza. Voy para allá. Tienes que aprender a orientarte, ¿eh? Bastante. Aquí. No, coño, que no te había visto, ¿vale? Pedrolo. Pígate el pedrolo, que te voy a pillar yo madera ahora que pillo más rápido. Te hago una chita. Bueno, el Ya terreno está cagado, tampoco, el ¿no? tema es eso, que te habías perdido, no sabía si te había ido para abajo o para Coño, arriba. tranqui. Ahí hay De una cuando me has piedra. dicho que estaba en lo de la casa, ya sí te he visto. Una piedra para hacerte el hacha. Madre del Señor, ¿eh? Al final los huevos de supervivencia al principio así con un poco coñazo. Pues hasta que no tienes nada. Pues déjame toda la piedra que tengas, maní. Estoy creando dos. Voy a meter esto adentro. Estoy creando una hacha para ti y un pico para cada uno. Canela. Bueno,
¿Qué mantenimiento tiene esta hora? Mira, 2 días, ya subí. Hala, eso es, a la mierda. Vamos a esperar a que se hagan los picos y los haches. Pero hay cosas que nunca cambiarán. El mejor survival es Minecraft. Maní, píllate las 6 letras tuyas. ¿Hola? Ahora. Al cuadrado la tiene. Ya, pero que no detecta ahora. Que no detectaba. Que no detectaba para cogerla. Le voy a dar pico. A ver si se hace. Toma, maní. Tu piquito. Al pico. Pico pa' piedra, hacha pa' madera. Ahí está. Oye, vámonos pa' afuera. Tírale. A picar todo lo que veamos. Voilà, pica maderuki. Esto ya es otra cosa. Ya para pegar, no la piedra. Claro, no. Es más fácil. Ya ves. Ha caído 0, el árbol. Claro, ya. Claro, con esto. Es por la vida. Es más sencillo. Veo un pavo, maní. Enfrente mía. Parece armado. Que aún. No, parece que. Parece que va a Yolo. Para que me entienda. Joder, poder. Si no está cerca de él. Iba hacia lo lejos, ¿sabes lo que digo? Yo ni me habrá visto, vaya, o sea, que meo. Comeo que me. Tere, 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 tere. Estás picando madera. Mira, aquí lo tengo yo delante mío, creo. Probablemente iba así a lo lejos por allí. Como venga, te llevas un Picasso, primo, tú sabrás. Tú sabrás lo que quieres. Oye, ya he escuchado yo tiro. Yo cada vez que en este juego escucho tiro, te lo juro que me pongo malo, ¿eh? Normal, te entra la cagalera como me entra a mí. Literal, es como que me entra un respeto de verás tú que van a venir. Hermano, pero vamos a ver, ¿tú te crees de verdad que va a venir a tirarme la piedra? Me cago en... Ven pa' acá. ¡Ven pa' acá, tieso! ¡Venga, a chuparla! Va a venir aquí el tonto polla a pegarme en una piedra, de verdad. Está muerto. Bueno, tú sabes lo tóxico que yo soy en estos juegos. Sí, por eso me río. Aquí te sale la vena. Aquí te sale la tóxica, tu vena tóxica de 2012. Literal, aquí sale la Leandro del 2010. Ya ves. Tal cual, vaya, tal cual. Piedrecita, estoy viendo piedrecita. Hostia, he visto ya uno y ese ya me da un poco más de respeto. Ese ya da más respeto ya. Porque no es lo que lleva. No te sabía que venía con una piedra nada más. Ese ya me da repelo. Menos mal que ni me ha visto y está ahí por aquí. Va. Vale. Cuando tú veas que va más o menos cargadillo, Manín me dice y vamos a la casa y fortamos. ¿Estás aquí? Pues vamos a forta. Pues sí, llevo 2.440 de madera. O sea que. Pues vamos a forta, que yo también. Voy cargadete. Yo creo que llevando dos. Pero entonces, cuando tú pongas. Cuando se ponga la siguiente cerradura, que ya se supone que sí. Este ya sí lo puedo abrir tú, porque es poner. Exacto. Manín, tira, que venía uno detrás nuestra. Entrale. Menos mal que no me metí para adentro. Vale, escúchame. Darle al cuadrado en sí, el si armario. Sí, le doy aquí y meto la madera entera, ¿no? Pero no, presiona el cuadrado en lo que sea, lo mantienes. Y se mete todo. Lo que se pueda poner, se va a meter. Pues todo lo que puedas meter en el armario, se va a meter. Pues tú se ha metido. Tú lo Toma. Que tenías ahí, se ha metido.
Que veo por el stream. Es de comida regular. Mételo. Bueno, 55. Yo me has dicho que no me preocupe, pues no me preocupo. No, sí, por eso, pero para que. Vale, misión, que estaría bien. Pero que esto no lo vamos a poder hacer hoy. Hacer el horno. ¿Por qué no lo vamos a poder hacer hoy? Porque vamos a necesitar grasa. Que me como animal. Las dos maní o me guardo una. Me guardo sí, una, ¿no? Primero, una, Porque la grasa animal, una se consigue matando a tiesos y picando los cadáveres. Sí. Y se necesitan tres para hacer un combustible, pues, para hacer el horno y empezar a tener. Tres tiesos te refieres, ¿no? De que hace falta matar tres tiesos. Sí. Eso o animales. Vale, ya tenemos para 10 días ahí, Canela. A ver tú, ya con eso me quedo más tranquilo. Vale. ¿Qué hacemos? Sé que es un poco coñazo, pero yo ahora mismo te repito, estamos picando. O si, eso, claro, o pica o saca un poquito, si quieres, de aquí, como tenemos 10 días. Uh-huh. Y mejora todo lo que puedas desde aquí. Dejando un margen de 2 o 3 días. Sí, no, pero porque lo que podemos mejorar ya es a piedra, ¿sabes? Entonces... Ya ah, la, pues, de madera está full. Ah, de madera ya está. Vale, pues entonces si quieres, pues vamos a picar piedra. Se está haciendo de noche. Si quieres. Bueno, sí, vamos a salir. Venga, vamos a salir hasta que se haga de noche, tíralo. Nada más que veamos que se vuelva a hacer de noche. Nos venimos para acá. Que vaya sí, la si vemos que se hace muy de noche. Sí, yo de noche me quedo en la casa. Sí, no. Pero te digo, si vemos que se hace muy de noche, o sea, que nos alejemos un poquito ahora, pero lo justo como para... Ahí hay casas ya con hierro, aquí hay otra. Claro. No quiero estar yo de noche fuera. Mira, aquí hay una setita. ¿Setita? Mira, maní, aquí hay una piedra. ¿Esto qué es? Ah, calabazas, pero todavía no están... ¿No? ¿Dónde están metidos? Ah, no, sí, todavía no están para coger. Mira, aquí me ha dejado coger una. Ah, pues mira. Mira aquí, vamos a picar la piedra esa. De aquí. Con el picachuelo. Mira, aquí hay más, pero no hay ninguna... No hay ninguna calabaza. Esta no se puede coger, me parece, ¿no? No, ya la he cogido yo. Aviso, lo que es el tema de puntería, para pegarte con la gente va a tener que mejorar un huevo, ¿eh? Sí, es me lo imagino. Súper complicado aquí. Me cuesta a mí, mira que yo juego a juegos de shooter, pero no tiene nada que ver la puntería con otros juegos. Mira, aquí han soltado un... Si yo rompo el saco este, ya no reaparece aquí el tonto que sea, ¿no? No, pero déjalo porque va a gastar material para nada. No, ya, pero es lo que te quiero decir. Sí, reaparecería en cualquier lado tirado de la playa. O sea, ahora la piedra entre los cuerpos se van. Ya ves. Yo lo que también estoy cogiendo son todas estas setas. Yo creo que las setas se pueden comer. Sí, las setas rojas, sí. Claro, estoy cogiendo una pila también para tener, por lo menos, que no tengamos... Ya está empezando a oscurecer. Mineral de azufre, nada, no, esto no lo voy a picar ahora. No. Ahora mismo piedra. Que por aquí ya no hay. Y yo más leo no me voy a ir ahora mismo. No, la verdad es que no. Estoy mirando aquí por alrededor de las casas estas. Así... ¿Sabes orientarte hasta la casa? Ahora mismo donde tú estás. Sí. Para que estás perdido de mí. Vamos, sí, guay, sí. Plan. Vamos, que yo sepa, sí, claro. Por aquí, tron. Perfecto. Esta casa es la de piedra que tenemos al lado y allí están las otras. La misma. Y aquí hay cáñamo, me parece. ¿Ahora chapas, Marín? Yes. Ahora entro un ratillo con las 10 y media, la ciencia casa. Perfecto, para tener una idea más o menos de qué tiempo tenemos. Sí, bueno, y porque he empezado también un poquillo más tarde. A ver tú que si llego un poquillo antes, pues más rato. Los viernes, por ejemplo, pues lo vemos a lo mejor algún otro viernes, cenaré por aquí, ¿sabes lo que te digo? Entonces ni corto ni nada, directamente me meto. Se pausa, se mete uno en la casa.
Sí, cena tranquilo. Cena y a tomar por culo. Va, pues yo creo que no hay más nada, vamos para la caza, ¿no? Porque... Sí, yo te recomendaría ya meternos dentro de la casa. Ya estas calabazas las puedo pillar, ¿no? Vale, entonces yo me pongo la antorcha y para encenderla le di al herrador o para dónde. No, 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 no. que pasa a ver, que pasa a ver. Sí, pero que para la casa sin antorcha. No, no, pero que me refiero, que para encenderla, si yo quisiera Sí. encenderla. Al L2, creo que. Enciéndela rápido y apágala. Pero para apagarla también sería el L2. Sí, el mismo. Vale, se enciende, vale. Vale. Porque te, lo que, mira, ves, si miras para enfrente donde yo estoy viendo un nota desde Sí, aquí allí, sí, se ve con la desde luz allí. encendida, es que se ve desde Cancún por la noche Sí, en este huevo. sí. No, pero yo te pregunto más que nada por eso, para saber. Sí. Pero es lo que te quiero decir. Yo por la noche te recomiendo o no salir Hostia, es o verdad. salir sin ver un No se carajo. ve un carajo, tú, Nada, aquí. nada, nada, no sé, una mierda. Escúchame. Es que ni en el Ninguna. directo se ve un carajote, tú. Nada, nada, te lo he dicho. La noche en este juego. Es Y esta. si yo enciendo aquí dentro la antorcha, se ve desde fuera también. Se ve, pero para eso, para no gastar la antorcha, yo tengo esto que he colocado aquí. Sí, una hoguerita, ya, pero que digo que se ve. Ahorita. Y al carré. Ahora, la luz de la hoguera se ve desde fuera. Sí, pero no estamos gastando antorcha. Va a entrar alguien, no porque están las puertas con los códigos. O sea, ¿eh? Claro. Vale, Podemos vale, vale, pasar la vale. noche Pero allí. se ve porque es de madera, o aunque sea de piedra también se ve. Aunque sea de piedra, aunque sea de piedra, Aunque se sea de ve, creo. piedra, aunque sea de metal, la casa, da igual. Sí. Se va a ver la luz por fuera, ¿no? Sí, yo creo que sí. Si quieres lo que podemos hacer, pasar la noche. ¿Y Y si quieres llegar a las noches tardan mucho? ponle 5, 6, 7 minutillos. Según el server, ¿no? A lo mejor Sí. como que lo configure. Pues Sí. yo voy a poner entonces eso, que es lo del streamer ese que he puesto, que soy, bueno, que gilipollas, de polla me he metido Y quiere, chinchando yo. pues antes de que sabe, pues hacemos una rutilla por la playa, a ver si vemos tiesos tumbados en la arena y pillar grasa, animal. Y Y quitarlo en partida, que es lo que tienes puesto tú, eso de equipar automáticamente, recarga automática, de. Es pues tal como tú lo tienes. tal cual, ¿no? Sí, lo único que tengo que quitar es lo de la transmisión que tengo que quitar. Para que salgan nuestros nombres, eso. Sí, pero yo no sé ni coño me he metido para pa poner eso, ¿sabes? Ahí, darle en partida. En ¿Me lo partida has aquí no me dicho? sale. Sí, Ah, mira. sí, mira, privacidad de la retransmisión. Sí, aquí. Vaya por agua, manín, dame un segundo. Ok. Ve, ahora sí, ya sí me sale. ¡Alex! Ahora sí. Vale. Gracias, Abelito. Gracias, miles. Me está gustando a mí el juegardo este. Está entretenido, ¿eh? Para poder echar aquí un ratito de risa, está entretenido. Está entretenido, me gusta. Me gusta, güey. Está bien. Claro, lo bueno es lo que yo estaba diciendo. Lo bueno es que ahora tenemos como para 10 días, bueno, algo menos de 10 días. Pero claro, se supone que son 10 días reales, ¿no? ¿El qué? Lo de los 10 días de mantenimiento y Sí, de este son son 10 10 días días reales. reales. Ajá. Guay, guay, Te guay, guay. aviso como recomendación, que no sé si lo tendrás hecho, pues como no estoy escuchando el stream. ¿El qué? Vale, lo acabo de escuchar y no lo tienes. Para que no quede el stream tan seco, te puedes meter musiquilla sin acoplarlo bajito, ¿sabes? Ah, bueno, Para sí. que te escuche la musiquilla de fondo y tal. Para que no te quede. Sí, no, estaba ya aquí hablando, pero que sí, tengo ya aquí la musiquita. No, mira, Por eso, ponte el ¿sabes? stream ahora. A ver. Ahí está Flama, claro. Claro, no, la tengo ya ahí. Lo que pasa es que ahora mismo no la tenía puesta, pues para eso, Sí, para escuchar yo todos los sonidos, ¿sabes? Y no, pero por eso haciéndome. la pone bajita que tú veas, no eso. Y haciéndome yo con los sonidos del juego y toda la pesca. Nah. Primera Mola. misión. Bien, bien, bien. Cumplía. Cumplía. Y luego lo que estaba diciendo, que me gusta eso, de que tengamos ya suficientes días. No es que no vayamos a entrar, pero si algún día
Con 7 ahora mismo lo cerraba. Antes de 7 días no nos vamos a entrar, ¿verdad? Por eso te digo, vamos a ver. Por eso te digo, y hasta por eso te he dicho que si acaso dejara si querías como mucho 3-4 días, porque vamos a poner lo que yo estaba diciendo. Vamos a poner que a lo mejor mañana no entramos, que yo voy a entrar, porque me he viciado y mañana seguramente que entro. Pero vamos no, a poner mañana que... yo, porque he hecho stream, por ejemplo, del 2K, pero yo voy a colar manía contigo de todos los días a las 8:30, streamea, ¿eh? Claro, por eso te digo, pero a lo mejor te digo un día, pues mira, maní, hoy voy a seguir con el Resident, o el viernes, o el jueves, por claro, ejemplo. Claro. El jueves, por ejemplo, voy a seguir yo con el Resident. Tal, pues por lo menos tenés, sabes que tenemos días como para decir, pues hoy no entro, no pasa nada, entre comillas, hombre, Claro. si quieres entras tú, de solo yolo, aquí, ¿me entiendes lo que te digo? Sí. Que no pasa nada, ¿me entiendes? Lo mismo que si me da a mí por entrar de solo yolo. Claro, Pero claro, cuando claro. tengamos eso, sí, yo tendría que hacer ya cuando tengamos las cerraduras estas de código y todo. Sí, la exacto. Pero me entiendes lo que te quiero decir, que no importa. Por eso, mira, ahora 2 días y 5, y lo único que falta por mejorar son estas dos paredes de aquí a la piedra. Claro, por eso te digo. He mejorado. Tiro. Sí. Por eso yo por la noche no me gusta salir, porque seguramente ese pavo lleve arma con linterna. Claro. Y en el momento desde te acerques, te va a meter con el linternazo para ver dónde estás todo el rato y te va a hacer pa, 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 a carrer. Exacto. Pero sí, yo también, a ver, ya que estoy, voy a mirar creación, voy mirando todas las mierdas de aquí. Claro, lo del claro. tema de ropa y todo esto... También sería lo suyo ir haciéndose poco a poco y toda la pesca. Sí, exacto. Pero por eso ahora mismo no quiero gastar la tela que tenemos. Claro. Porque si te das cuenta, si le das el menú de creación, mira, ves que te salen como unas botellitas que pone combustible de bajo tonaje. Sí. Pues necesitamos 50 de esas para hacer el horno que tienes debajo de los pantalones. 50 de botellas de estas. Sí. Para hacer el horno que tengo debajo de los pantalones. Sí, pero en el primer L2, tal conforme le da el menú creación. Que sí. te sale lo básico. Sí. A ver, espera. Ahí te sale los pantalones. Bueno, tú lo tienes debajo de la camiseta. De la camiseta, sí, pues te iba a decir, el horno este. 50, ¿qué 50, pasa? Que es verdad, 50, este horno, 100 ya, de madera y 50 de mierda de esas, claro. Con ese horno ya podemos empezar a hacer metal, que tenemos aquí 500 de mineral de metal, y empezar a fundir para tener metal. Claro, y una vez claro. tengamos metal, puedo poner ya la puerta con el código de los números. Creas vendas también, hostia, es lo suyo. Esto es para llevar agua, ¿no? Una bota, esto también está sí. de puta madre. También está de sí, puta aunque madre. Yo eso no te merece la pena. Sí, porque no, porque llevando, en cualquier sitio bebe. Llevando calabazas te da agua, ¿sabes? Claro. No huele que están dando por ahí. Mira, aquí está la cerradura electrónica, es la que dices tú. Esa es. Que recursos. 100 de metal, claro. El por cuchillo eso de huesos, que hacen falta 30 huesos. La que tú has puesto entonces es una cerradura normal, que son 100 de madera. Estamos. ¿Qué puedo hacer? Podría crear una llave y dártela a ti y tú puedes entrar y salir. ¿Cuál es el problema? Que si que me si matan a mí, te van a me quitar la roban, llave claro. y como encuentren la gaza, ya pueden entrar como Pedro por su casa. Exacto. De hecho, ¿sabes qué voy a crear? Martillo, que esto es para por el si tema no de... Entrara, que no nos van a entrar, pero por si no entrara, voy a crear una cerradura para el armario este grande. Ah, estamos. Sí, y que no nos sí. quiten el material. Exacto, eso sí lo veo. Ahí te he visto fino. Uh-huh. Linterna, pico de piedra. Ese es el que has hecho tú, ¿no? El de piedra. ¿Escuchas eso, no? Sí, son pavos, ¿no? Son Exacto. pavos por aquí pasando. Exacto. Los cuales yo no me venía a mover. No, ya ves, tal cual. Me voy a andar agachado, que no me escucha. Cerradura al armario. Y Guantes a ver qué de la pillera. A ver que estaría bien, que añadieran como un... A ver. Botas de rana. Vale, ya podemos salir. Ya es de 10. ¿Qué quiere que hagamos? De hueso, armadura de hueso, pues no tengo ni idea.
Garrote de hueso. ¿Quieres que hagamos rutilla por la playa a Uf, ver este si vemos sería la cadáveres, hostia. Hacerte un machete, esto sería la polla. ¿no? Vamos a hacer una rutita, sí. El arco es la polla entonces. Pero el suyo es el arco compuesto, ¿no? Sí. ¿Y esto? Pistola EOKA. Pero esa Pistola de pistola clan. es un poco chusta. Sí, esta es de la que me parece que pega un Oh. golpe, ¿no? Y la ballesta sí tiene que ser la hostia. Sí, lo que pasa es que tarda en recargar la vida. Proyectil. Toma, man. ¿Tú llevas Flecha de calabaza encima, manín? hueso. Sí, Cómete la calabaza llevo una. que ¿Me la como ya directamente? tienes. Sí, y toma. Llévate esta encima. Vamos a hacer rutilla, ¿no? Por la playa. Vamos a hacer una rutita. Tírale. Espérate, lo que no cogió es la lanza, voy a cogerla, ¿no? Llévatela. Al cuadrado, le da al cuadrado y te la lleva. No, ya está, ya la tengo. Me la voy a equipar. Dame toda la piedra esa que tiene el inventario, ¿vale? Para guardarla. Toma. O bueno, Sí, sí, porque toma, ahora. toma. Guárdala, métela ahí en el armario directamente. Y ya Sí, la está. tela y todo, todo. Dame todo eso. ¿La meto directamente en el armario o la meto aquí No, en porque el...? ahora. Métela ahí y yo la cojo, porque tú ahora no puedes abrir el armario. Ahora lleva la Cierto, cerradura. cierto. Pues meto eso y meto eso. Sí, la tela y el azufre. ¿Meto Todo, los todo. champiñones también o los...? No, los dejo aquí también, ¿no? Sí. Llévate O me lo que tú llevo... Llevo una calabaza. Yo creo que dará... veas. Sí. Vamos, ahora mismo voy bien, creo yo, de vida y de hambre. Vámonos. Ahí está. Yolo, yolo. Vamos a para la playa. Vamos de rutita a ver lo Esto. que hagan. No voy a chaval. Esto no sirve. Cago en la vin, con dos toques la he echado abajo, con razón. Hay que mejorarlo. Literal. Sí, pero te he dicho que lo primero Venga, un que. poquito de cáñamo ahí, eso es. Que lo primero que hiciéramos fuera mejorar la gaza. Sí, tal cual, tío. Pues ya es un espabilado, te voy a dar dos lanzazos y ya está. ¿Qué podríamos hacer? Esto yo lo puedo usar. ¿El qué? Esto. A ver. ¿Un helicóptero? Bueno. No sé si ese es el helicóptero que nos dispara, ¿eh? Ahora mismo estoy acojonado. Un poquito. Maní, tira para. No Pa' sé. abajo, Vente pa' abajo, pa' detrás de abajo. esta piedra, ¡Ah! detrás de esta piedra. Aquí, aquí, aquí. Ve rotando, poco a poco, agachado. Sabía Hostias, yo. tú. Escúchame, ¿quiere Vale, que vale. deje eso? ¿El El qué? código. No, da igual. Si vamos a entrar, vamos, tú eres tú el capaz de entrar por si te vas a gastar más rato o lo que sea. No, no, yo en el Y momento lo digo mañana es porque cuando vamos a entrar, ahí vaya. puedo fundir metal. Si quieres lo dejo hecho ahora en un momento. Ah, por lo que quieras. Pues dale, va. Yo actualmente estoy en proceso y no me puedo comprar nada para ahorrar 850 euros para el PC más pantalla. Pues yo tengo bastante dinero aquí echado, la verdad. Yo echando cuentas. Vale, te espero aquí, vale. Echando cuentas, pues no sé. Un ordenador, dos pantallas. Micrófono. Mañana me viene un teclado y un ratón inalámbrico que he pillado baratito. Pues esta está la polla de cables. Ahí, aquí hay bastantes dineros echados, la verdad. Para que luego después seáis cuatro perros. ¡Hijos de puta! Pero bueno, está normal, Nah, hombre. no, a mí no me importa, ya ves. He estado yo hablando solo toda mi vida. Por echar un rato más, no me voy a morir. Ahora, ¿dónde? Veo un pavo maní enfrente ¿Dónde? ¿Dónde? nuestra. ¿Para donde yo estoy mirando? Yo no lo veo. No me Detrás gusta, del no lo árbol. Quizás, o ha veo. bajado para abajo. Espérate, ve fundiendo. Yo me quedo aquí yo mirando.
Sí, porque ahora tenemos que defender esto como si no hubiera un mañana, ¿eh? Que lo mismo era un dato, ¿sabes lo que te digo? Un pringaillo, pero Uf. tarda mucho. Pues veremos, a ver. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuéntame. Que estoy más Que no tensa que quiero, las tetas de un que perro. no quiero yo que esto tarde mucho, ¿eh? Cubre tú por este lado, yo por este. Sí, estoy cubriendo por donde he visto al pavo, vaya. Por si lo voy a aparecer. Que ya te digo que lo mismo era un solo yolo. De esto así puercoso, pero que no me fío. Tardará mucho. No, no, yo tampoco. Que el más tonto que tú te esperas aquí te saca una metra de este y te dice, venga. Al De carré. momento una pantalla y el micro, igual le roba a un colega el suyo viejo. Pues mira, coño, si te hace el apaño. Que yo estaba hasta no hace mucho, he estado yo con la pantalla que tengo ahora mismo en el cuarto, que es televisión. Y él la acusaba para el ordenador, vaya. Después ya me pillé una ya más, un poquillo mejor. Y tengo las dos pantallas. Una curva. Vale, vamos bien, vamos bien. Una sin curva, de estas sin curvilla y tal, que es la que tengo para la jugada y toda la pesca. Y la de al lado es de las mismas pulgadas, las dos son de 27. Y la otra es la que está subida en mi Instagram, que es la gris, que es la que tengo ahora mismo puesta para el ordenador. Vale, ya hay casi 100, hay que hacer 200. Para dejar las Y dos cerraduras con eso, con los ¿qué códigos. pasa, Daniela? ¿Qué pasó? Hostia, yo ahora estoy más tenso. Yo estoy más tenso que las tetas de un perro. Vale, Te lo prometo. Estoy todo el rato mirando para un lado y para otro y no paro de moverme. sí. Vaya Vale, mala polla. ya hay esos 100. Ojito con el Rus. Sí, Daniela, si te quieres, si lo tienes o lo que sea, No, Daniela, no lo o tengo. tienes pensado de pillarlo, aquí vamos a estar nosotros. Estás invitado a unirte al clan. ¿Cuánto Estás falta? invitado al clan. Vale, yo creo que ese se ha pirado. O lo que sea. No ha visto así en plan con lanza o algo. Si es que no ha llegado, ¿eh? Porque no lo sé. Yo no lo he llegado a ver. A Pues ver, ya Daniela, es un sabes. juego que si no te mola mucho y no le vas ahora, yo te Hombre, lo claro, si entiendo. no la vas a echar ahora ni nada, no te gastes el dinero. Literal, porque es un juego para echarle mucho rato. Es que a mí este tipo de juegos, para jugarlo así de solo, está bien, pero sobre todo jugarlo acompañado, a mí me mola. Sí, porque solo es eso, solo como te pillen 3 o 4, se te quitan las ganas rápido de jugar. Claro. Me pillo una de 32 para jugar en el 25 para tener el Discord abierto. Hombre, de 32 es la siguiente que me quiero pillar yo. La verdad. Pero ahora mismo es que no voy a hacer cambios de pantalla. Yo estoy súper de puta madre con ella y no voy a Vale, dar manín, vámonos. canela. Guarda el metal, ¿no? Y Sí, voy a crear los dos códigos para que tú puedas entrar y salir. lo que sí, el código me lo escribes por disco. Bueno, no es que vaya nadie a entrar, pero Bueno, ¿para qué? Si de todas maneras, si en el momento que tú lo pongas, lo van a ver en el stream. se ve. Sí, ven, toma, pica esta piedra rápido. Claro, se ve. A no de que quiera apagar un momento lo de la transmisión, ponerlo, Sí, porque no, va a cambiar de escena o lo que sea y hacer un tal. coñazo porque lo vas a tener que hacer cada dos por tres, Hombre, ¿sabes? Que quieres. si cuando me llegue. Bueno, cuando me llegue, no es que lo haya pedido, estoy yo hablando como si lo hubiera pedido ya, pero cuando tenga el stream tech, que sabes tú que Sí. has pulsado un botón o lo que sea para cambiar de escena, me da un poco igual, ¿eh? Tírale, tírale, Ahí sí me da un poco igual. Pero ahora mismo, hombre, tampoco ninguno va a entrar, ni sabe el servidor en el que estamos. tírale. Por eso. No estoy yo aquí creyendo un streamer famoso de éxito, vaya. Pero no, no creo que tengas que echar la puerta abajo, sino simplemente quita ese y pones el otro, ¿no? Exacto, quito la cerradura y ya está. ¿Qué es eso? Que lo próximo, lo que estábamos hablando, lo próximo que tengo pensado así, de mejorar o lo que sea. Bueno, además de lo del stream test, de pillarme el stream test ese y su puta madre. La acción de lo que tengo ahora, el micrófono. Que va de puta madre, pero
Pero que eso Pero si es. el micro que tiene te va de flama, cabrón. Pero he dicho a lo larga. Yo no te estoy hablando de que vaya a hacer mañana o pasado. He No, dicho a la larga. no, Que tengo uno visto. No sé si te lo enseñé. Que es de la marca Shure. Pero no de los que tienen estos potentes. Que vale 500 y pico el no. micro, me parece. O 300 y pico. Uno que es un poco más barato. También es de esa marca. Pero tiene que ir flama. Claro. Pero que ya te digo que eso ahí a la. Tranquilo, Willy Rex, que no vamos a Ni se ocurre, porque entro y Justamente. hago con la lanza. ¡Bing! Algo así, bim, bim, bim. Pues No, pero por a si ver. acaso, Abelito, ya tú sabes. Que puede ser que este juego dé bastantes visitas, aunque parezca que no, a ver. Que a mí eso es lo de menos, en verdad, pero. Código 1987. Dale. Tía, espérate, lo voy a apuntar porque se me ha olvidado. Me lo has dicho y ya se me ha olvidado. 1987. 1988. Ok. Dale a la puerta y lo pone. Menos mal que tengo yo aquí mi libretita del Resident Evil donde yo apunto cosas. Ahí también está eso. Vale, me acerco a la puerta. Le doy a abrir puerta, ¿no? La Sí, puerta está dale al cerrada. No, triángulo. ahora abrís con código. Ah, mire, y 1987. hostia, mire, te sale aquí como para pulsar Claro. botones. Vale, entonces hemos dicho el 1, que es el L2. Nah, pero pues dale, terminaste con los cuadrados, Sí, cabrón. bueno, ya, pero yo era por probar. 9, 8, 7. Vale, ya ese te la pilla. Ok. Canela. Y ahora yo Voy a le doy cambiar. hacia así, cerrar puerta. Espera, 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 cabrón. Está cerca mi bebé. Que me mueve. Abrir puerta. Vale. Vale, Vale, pero ya está. entonces. Pero yo ahora mismo acabo de abrir puertas sin meter el código. Claro, pero porque tú ya lo tienes puesto, ¿sabes? En Claro, una plan, vez que ya ya lo tengo lo puesto, reconoce. ya no tengo que ponerlo más. No. Ah, Ahora, en la otra igual. puerta es lo mismo. La misma, ¿no? Ajá. Hemos dicho 1, 9, 8, 7. Perfecto. Canela. Vale, voy a mirar si puedo cambiar el código. Espera. Ya está. ¿Se puede? ¿Qué quiero hacer? ¿Se puede cambiar el código? Imagino que sí, si lo saco y lo pongo. ¿Quieres que Ok, lo saque y lo ok. No, pongo? no, Dame no, un no, no, no. momento. Ese mismo, ese mismo. Si no nos va a entrar, no Ya sabemos algún día si eso lo cambiamos, lo que sea, o vamos rotando de vez en cuando de código y ya está, ya tomas por culo. sí. Ya, ¿Qué ahora quiero me hacer? acerco aquí, le doy a abrir puerta y se abre. Cerrar puerta, canela. Yes. Te aviso, Pues. siempre abre Dime. siempre esta, la cierra Sí, y cierro abre. esa y después abro esta. Sí. Es Ya llegar, está. hacer así, traga atrás, Ahí abrir está. esta y Exacto. cerrar. Ciérrate. ¿Sabes lo bueno de tener las puertas así? Tú imagínate que a mí, por ejemplo, se me cuela uno, ¿vale? Sí. Y yo abro esta segunda y se me queda la primera abierta. Intenta pasar sin darle a abrir ni cerrar. No puedes, Ah. ¿eh? Pasa. Intenta meterte para adentro, Claro, ¿eh? No no, puedes. no, no puedo, claro. ¿Sabes? Se quedan notas ahí. Claro, hostia. Y a lo mejor me da mi tiempo. Mira, vente aquí. Ponte a dar lo mismo. Me da mi tiempo. Le hago nota así. Pam, pam, pam. Y ya está. Y te haría Encerrado a se ha quedado. O abro pegarle. aquí y lo dejo ahí encerrado. Claro, o te cierra esa y a tomas por culo. Claro. Pues, ¿qué va a hacer? Tú vas a para allá. Pues sí, voy a ir chapando ya, sí. Okay. Bueno, vamos a quedarnos aquí. 6 días de mantenimiento. Tenemos ya los códigos puestos. Esto es chasis. Hemos avanzado, no me digáis que no, que hemos avanzado. Voy a mirar discos ahora antes de irme, Abelito, sí. Escúchame, Marín, intenta siempre dormirte por aquí por medio, ¿sabes? Que no se te quede un pie fuera ni nada. Sí, lo que es aquí por medio. O sea, Sí. porque esto será como seguramente como Orcona, ¿no? Que conforme yo desconecte, se Sí, queda tipejo aquí durmiendo, tirado. exacto. Mira, me voy a salir yo antes para que tú lo veas. Va, va, va. Acuérdate de darle al option, Sí, al abandonar option partida hasta y guardarlo en favorito. el. Sí, mira, verás que ahora se me Ah, queda muñeco, mira, sí. ¿eh? Que no se te quede un pie fuera ni se te quede. Canela, me voy a poner encima tuya, o sea que. Vale. Gracias, Abelito, por ponérmelo por el disco, el codiquillo. Así tampoco se olvida. Grande. Grande usted. Opción.
Abandonar partida y cuadrado, salir y añadir servidor. Caneruski en rama. Hasta flama. Hasta flama. Primer día, escúchame, tenemos la gafa, los locker codes. Escúchame, me ha encantado. Hasta chachi. Hasta chachi. Y hemos avanzado bastante. No me esperaba yo que fuéramos a avanzar tanto, la verdad. No, no, ha estado bastante bien. Es al principio estos juegos, tú sabes que son coñacillos. No, pero, no, es más coñacillo encontrar un servidor. Y yo me esperaba que cuando encontráramos un servidor que, sí, no, iba, que no iban a matar mucho más, ¿vale? Es más coñacillo, pero que es al final picar, recolectar. Sí, pero. No es... Sí, pero ya has visto, yo qué sé, ¿no? Hemos puesto ahí pim, 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 pim. Y bueno, también hemos encontrado un sitio en condiciones más o menos rápido, porque podríamos haber tardado un poco más. También, es verdad. O sea, que no ha venido todo rodado, para que me entiendan. Claro, claro. Que ha venido todo rodado. Y eso es lo que me ha molado. Eso es lo que más me ha molado. Siguiente, no lo voy a desvelar. Lo hablaremos ahora por WhatsApp o lo que sea. No voy a desvelar de lo siguiente, pero tengo ya cositas aquí yo en la cabeza para hacer mañana. En plan de ruteo, es lo único que dejo así en caer. Algo de ruteillo. Para buscar cositas. Sí, mañana. Sí, mañana lo primero podríamos hacer, en plan, pues eso, rutilla para grasa y hacernos los. Exactamente, para empezar ya a recolectar madera para mantener la caza y toda la pesca, para reforzar lo que haya que reforzar si acaso. Y sí, para dejar la caza de piedra full. Claro. Y poquito más. Y ya pues empezar a encontrar de todo. De todo, ya sea cáñamo, que es lo que es el tejido, lo de los barriles que nos dé piezas de metal, lo que sea, sí, para ya mañana sobre algún la marcha, día reciclarla o lo que sea, todo, para todo. Y encontrando materiales, pues a lo mejor también habrá, supongo, para crear las balas, pólvora, esto, claro, las mierdas que podamos encontrar y todo, o sea que guay, guay. Me mola. Pues nada, maní. Por te lo dicho. Dejo aquí, que despide el espíritu. Sí, y ahora ya despedí yo ahora y ya y ahora hablamos. Vamos hablando por WhatsApp y ya te digo. Lo que se te vaya ocurriendo, tú vas diciendo lo que sea locura. Si todo lo que sea locura, al final sabes tú qué es hacerlo. Que nos matan, pues ya está, nos matan. De eso se trata el juego. Por lo dicho, maní. Ahora hablamos. Dale, parele. Vale, pues ya está. Por lo dicho, gente. Me ha molado. Me ha molado el juego. Me mola. Lo que yo dije desde un principio, este juego, si estás acompañado, yo creo que mola más. Te lo pasas mejor. Creo yo. Hombre, de solo también, pero ya lo habéis visto, la opinión que ha tenido aquí el manín, el compañero, vaya. Jugando solo, el problema es que tú estás solo y te vienen dos. Y ya tienen otro servidor ahí solo y le han venido dos y les quieren atacar y le quieren joder y todo, pero porque está solo. La putada. Pero bueno, en verdad, algún solo yolo nos haremos de vez en cuando o lo que sea. Ya te puedes ir a la mierda también a ver Valorant. A ver, muchísimas gracias, a ver, de verdad, por haber estado y haber puesto en preferencia yo antes que otro stream. De verdad. Gracias miles. Por lo dicho, que mañana nos vemos con más y que eso, que mañana le volvemos a dar porque me apetece. Así que, besazo. Siempre que no esté en la calle estaré por aquí, lo sé, o sea, ha sido una coña que te he dicho, ya sabes tú que yo sé que siempre que puedas estás por aquí. Pues eso, gente, que nos vemos mañana con muchas más cositas. Un saludito, un besazo y sed buenos. ¡Hop! ¡Oh!